¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos. Era Victoria. Hoy quiero saludar a todas las personas lindas que me siguen en este canal, toda nuestra familia universal, pero también quiero hacer un oráculo con nuestros cercanos mayores para Argentina. Son muchas las personas que me siguen de Argentina, me han preguntado muchísimo acerca de la política. ¿Quién va a ser el presidente de Argentina y por qué también quieren que ese presidente sea Javier Milei, que viene siendo un candidato que está muy fuerte en Argentina, que la juventud incluso quieren a este candidato? Lo que pasa es que la juventud pues se avanza a otras razones y los adultos a otras más. Los adultos saben más las necesidades de un país que los propios jóvenes. Los jóvenes pues quieren sus estudios y así, pero por lo general con más experiencia las personas adultas que ya han sabido votar por diferentes presidentes, los cuales uno se queja a que no les ha ido bien. Pues hoy vamos a hacer este oráculo para los de Argentina. Yo quiero traer esto para ustedes como una observación, por lo que yo he venido averiguando, preguntando a mis guías también, cómo es la votación que hay en Argentina y por qué también quieren que este presidente, o sea, que este candidato Javier Milei sea el presidente. Son muchas personas que les gusta Javier Milei. Lo que pasa que aquí yo voy a sacar lo que es la numerología de él para ver lo que hay. Antes de empezar con la numerología y el oráculo, vamos a hablar un poquito de este contenido que es muy importante. Recuerden que los presidentes siempre son de extrema derecha, de centro también y de izquierda. Este presidente se considera, o este hombre candidato que quieren de presidente, se considera que es de la derecha. Pero ¿qué pasa? Según así mismo también sea la numerología, es muy importante. Este próximo candidato que quieren como presidente, que se va a celebrar este 22 de octubre de este año 2023, son las elecciones que se van a llevar a cabo en Argentina, pues no se ha dado cuenta a las personas también ciertas cosas que son muy importantes. Número uno, aquí tenemos dentro de Estados Unidos muchos problemas, muchos acontecimientos con Donald Trump, este expresidente, el cual ha tenido tantos y tantos problemas pues acá en todo lo que tiene que ver con la política. Este señor también, este Javier Milei, es muy pero simpatizante de las ideologías de Donald Trump. Ahí tienen que tener un poquito de cuidado si no quieren tener las mismas penas que estamos pasando acá, las mismas penas que está pasando Colombia, las mismas penas que está pasando Perú y las mismas penas que están pasando otros países también. Pues el señor Javier Milei, aquí tengo la numerología, la cual voy a sacar, pero este candidato también tiene cosas un poquito extrañas, a ver si todos los de Argentina están de acuerdo con los pensamientos, ideologías de este señor que quiere ser presidente. Recuerda que él también es una persona un poquito extraña, yo lo considero muy extraño, no lo veo tan claro como la gente quiere y no es muy claro, así que no quiero que vayan a tener las mismas experiencias de estos otros países que ya he mencionado. También este candidato está a favor de esta mezcla de la naturaleza con la lo que se llama la biología también, todo lo que tiene que ver la naturaleza biológica con todo lo que tiene que ver con la tecnología, que es muy interesante ver lo que este señor piensa también. O sea, que está a favor de ciertas cosas que se consideran pues anormales y que no están tan buenas para funcionar en el bienestar de un país. Él quiere y piensa de alguna manera pues darle esa corriente, ese camino a esto de estar a favor de la mezcla de la naturaleza biológica con la tecnología, o sea, lo que se considera la tecnología de la inteligencia artificial. Pues también es un poquito increíble que un presidente o una persona que quiere ser presidenta de un país esté apoyando todo lo que tenga que ver con la tecnología de la inteligencia artificial, que no es muy bueno que digamos, no todo lo que viene con la esta tecnología es bueno. Hay cosas que pueden ser buenas, otras que no son tan buenas. Por lo tanto, una persona que va a ser presidente de un país tiene que saber también analizar bien todas estas cosas y saber si le convienen para su país. Él está en algunas cosas que está en contra. Es admirador de Donald Trump y ya ven los problemas que estamos pasando aquí adentro con Donald Trump.
le consideran un segundo Donald Trump, no solamente aquí adentro de Estados Unidos, sino en otros países también. Él se considera como es una persona con forma de Donald Trump, la cual eso podría traer muchos problemas para la Argentina. No saldrían de una para meterse en otra. Recuerden también que la naturaleza humana es dada por Dios y es muy importante saber que eso no lo debe de venir a cambiar ninguna persona que se diga ser el mejor presidente de un país veniendo a cambiar la naturaleza humana dada por Dios. Él dice que está a favor de que el ser humano evolucione y está muy bien que el ser humano evolucione. También se está conectando, hablando de conectar el cerebro por medio de un chip. Él dice que el ser humano debe de evolucionar conectando el cerebro con un chip. Lo que siempre se ha hablado que viene para el nuevo orden mundial y según se le pueda permitir, pues cualquier persona que quiera también hacer una, permitir estas ideas son un poquito complicadas también. Según también la manera de este señor que dice querer ser presidente de Argentina, el ser humano vivirá también en un mundo extraordinario, increíble, es lo que dice este señor con sus conversaciones que da. Yo los he estado analizando para traerles a ustedes esta predicción, esta evaluación. Lo he estado analizando en todo sentido de la palabra, en lo que él ha estado hablando, porque tenía una idea un poquito confusa con él y veía como que las cosas de él no son tan claras. A mucha gente le gusta porque mucha gente es controversial y le gustan todas estas cosas. Pero yo soy una persona espiritual y lo veo de otra forma a nivel espiritual. Y siempre cuando digo las cosas aquí, jamás me he equivocado porque me he dejado llevar por ver también las cosas espirituales en medio de cada una de estas cosas de la política, que son muy interesantes. Es increíble que una persona como él esté pensando en que debe de tener un chip la persona para evolucionar. Y también es increíble pensar en que él diga que este sería un mundo extraordinario para el ser humano. Así es que es completamente como un poquito erróneo los pensamientos que trae este señor. El partido de él se llama Libertad. Entonces, Libertad Avanza. ¿Cómo es que vamos a tener, creyendo que va a Argentina a ser un país de avance, un país de libertad, cuando él no está haciendo las cosas como debe de quererlas hacer, sino que está yéndose por una inteligencia artificial, se está yendo por poner un chip en el cerebro del ser humano? Y todo muy interesante para él, pero yo deseo decirle a ustedes si es interesante eso para usted. Si usted que piensa, usted que es una persona ya adulta, puede ser en Argentina, que ha votado varias veces, que sabe que han fallado, que sabe que no han tenido las mejores opciones últimos tiempos con las presidentes, como lo que ha pasado también con los presidentes actuales y los que han habido anteriormente, es hora de abrir los ojos y de prestar atención. Es muy interesante saber también que todo lo que tiene que ver con los políticos siempre tienen que hablar y decir ciertas ideas que a lo mejor no son las que le van a convenir al ser humano, a la humanidad y también a su propio país. Es muy interesante ver cómo los presidentes que digan que son de la derecha vengan pensando de esta manera, como lo está haciendo este candidato que dice que va a querer ser presidente. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, pueden ser de centro, todos. Yo les puedo decir aquí que todos los presidentes hoy en día, no importa si son de derecha, no importa si son de izquierda, no importa si son de centro, todos vienen con unas ideologías un poquito raras, también comprados, y yo diría manipulados y también gobernados por la élite. Por eso es que hay que tener sumo cuidado cuando se está yendo a poner un dedo para votar. Y cuando les estoy trayendo este mensaje a los argentinos en este tiempo, es porque todavía tienen tiempo para pensar, todavía tienen tiempo todo septiembre y parte de octubre para hacer un cambio. Pero les puedo decir que voy a hacer ahora el oráculo para ver qué es lo que dice el oráculo. La fecha de nacimiento de él es Javier Gerardo Milei. Su fecha también es el 22 de octubre de 1970.
es la fecha de él, que también viene siendo como para las votaciones que van a hacer para Argentina. Más o menos ahí está la fecha, jugándose esa misma fecha. Dice, también él nace el 10-22 de 1970 y sumamos, da un 4. Este señor da un 4, es del signo de Escorpión. Escorpión es de agua, pero también tiene una finalidad de Libra, que es de aire. O sea, está empezando su cumpleaños el día 22 de octubre, cosa que está saliendo el signo de Libra, que es un signo de aire, y está entrando el signo de Escorpión, que viene siendo un signo de agua. Así es que está un poquito complicada la energía de él, termina el número 4. Él es una persona con ideales muy parecidos, su temperamento, su forma de ser, es admirador de el expresidente Donald Trump de aquí de los Estados Unidos. Pues, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a ver los videos anteriores que yo he hecho de Donald Trump, también Donald Trump, por coincidencia, por casualidad, se podría llamar, tiene un número 4 en su edad espiritual, lo mismo que le sale de edad espiritual a este señor. Este papel no lo ocupo, lo pongo por aquí a un lado. Vamos a ver lo que dicen las cartas del tarot. Yo les puedo decir a ciencia cierta, con mi visualización que tengo, que a muchas personas no les va a gustar este oráculo que les traigo, pero es de pensar. Si quieren algo para Argentina, un cambio para Argentina, deberían de pensar y escuchar cuáles son los ideales de cada uno de estos candidatos. Y los ideales de este candidato Javier Milei, yo no los veo que sean los mejores ideales. Primero que nada, un ideal de también de estar creyendo pues que debe de el ser humano tener un chip en el cerebro para una evolución. Estás diciéndole a los propios argentinos que son tontos, que no son inteligentes, que van a necesitar de un chip para poder tener evolución. Entonces, a estas alturas de este siglo XXI, va a venir un candidato de la presidencia a decirle a los argentinos que deben de ponerse un chip en el cerebro para evolucionar, cosa que es completamente negativo lo que él está diciendo. Increíble también de creer que hay personas que estén creyendo en lo que él está haciendo y diciendo. Muchas personas están hipnotizadas por él, pero vamos a ver lo que dice aquí nuestro tarot. Vamos a ver qué dice nuestro tarot, porque yo no estoy con nada a favor de lo que he podido escuchar, de lo que él ha estado hablando, y lo he analizado muy, pero muy bien. Aquí en este canal se dicen las cosas reales, se dicen las cosas como se tienen que llamar, le gusten a quien le gusten, y aunque me critiquen, no me importa, ustedes van a ver las consecuencias. Vamos a ver lo que dicen las cartas. Yo saco una carta de cualquier parte, y miren, la carta que me sale, sacándola al azar, la carta del diablo. Esta carta es suficiente para que me diga que las cosas van a andar mal con el candidato que se llama Javier Milei. Solamente quiero que bajen este video, que lo guarden y lo tengan, porque si ese señor llega a ser presidente de Argentina, que es como se ve que el paso acelerado que lleva, que él será un candidato muy potente para ser presidente, especialmente también porque muchos otros gobernantes de otros países le están dando como una votación a él de que él sea el presidente también. Y igual también la juventud en Argentina le están viendo a ese candidato como que sea el mejor presidente. Yo les puedo decir que no veo que sea el mejor presidente. Veré lo que dicen las cartas aquí ahora mismo. Vamos a ver, aquí tenemos estas cartas que dice por aquí. Dice por acá, hay desesperación, muchas cosas que pueden pasar para Argentina, hasta muertes también, que pueden venir para un futuro, de acuerdo a los acontecimientos que se avecinan para esto de la política. Y si él queda de presidente, pues ahí estaríamos hablando de problemas parecidos a Colombia, a Perú y a otros problemas, incluyendo adentro de Estados Unidos, con todo lo que está viendo ahora, con estos acontecimientos, con el expresidente Donald Trump, viéndose en demandas, en la puerta de la cárcel, ya está fichado como un presidente que fue presidente y ahora expresidente fichado de preso. Ya se cumplió la profecía que yo traje y se seguirá cumpliendo el resto. Porque yo dije que le veía una letra de preso a él y ahí tiene la letra de preso. Ya tiene una letra de preso. Acá yo veo para este señor que está Javier Milei. Yo no veo cartas que están aquí dando mucha
favor. De hecho, aquí tenemos hasta el as del tarot para el futuro virado. Yo, Moira Victoria, les puedo asegurar y les puedo decir que ese señor Javier Milei no será la mejor opción para Argentina. Deben de pensarlo, porque aquí las cartas lo están diciendo que no va a ser lo mejor. Se van a arrepentir los argentinos de escoger un presidente como él. Porque acá no está hablando las cartas y miren que yo hablo claro. Yo no ando queriendo quedar bien con nadie ni porque me gusta fulano y yo voy a hablar bien de esa persona. Yo voy a decir lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que a usted le puede convenir y aunque a usted no le guste, esto es lo que yo voy a decir. Para estas votaciones que faltan para la segunda vuelta, tengan cuidado. Dije un día que había un señor ahí que tenía en una conversación que traje un chat, que había un señor que tenía un número 8 y que ese señor del número 8 se veía que podía ser el mejor presidente antes de cualquier otro. Me dijeron que querían a Javier Milei. Bueno, yo dije que escojan, que sepan cómo escoger, que sepan cómo votar y no se dejen llenar su mente de manipulaciones. Pues ahora les hablo claro aquí. Todo aquel que quiera votar por este señor Javier Milei, que lo piense mucho y que mire a ver qué van a hacer, porque aquí se ve que esto sería algo de lo peor, de lo peor. Si ahora mismo han tenido problemas los argentinos con todos los que han habido, incluyendo con la señora esta también que han puesto presa por cárcel y toda la cosa, oh, aquí se ve que esto va a estar peor, candela pura va a estar esto aquí. El pasado viene lleno de oscuridad con una carta que salió de primera, como es la carta del demonio, la carta del diablo, hasta por acá. Esta carta muchas veces ayuda, muchas veces no, especialmente ahora salió de primera. Arderá en llamas en la Argentina, se los digo yo, Moira Victoria. Las familias irán a perecer muchísimo porque no se ve ayuda para la familia. Aquí no se ve ayudas para familia. Si los jóvenes creen que les van a ayudar con estudios, con esto, con lo otro, aquí no se ve ayuda ninguna para Argentina ni para familias de Argentina. Seguimos por acá con el presente. Tenemos por acá la carta de la muerte, donde habla también de desastres, habla de cosas malas que van a estar pasando por Argentina, habla también de sufrimientos para los argentinos, habla donde esto va a ir de mal en peor, donde no está llegando a nada bueno para los argentinos. Y seguimos por acá, una carta de peleas, habrán muchos disgustos. Si lo que estamos viendo ahora para Colombia, con el presidente Petro actual, con tanta cosa que hay, se van a venir saliendo a la luz también muchas cosas que tienen que ver con este señor Javier Milei. Lo van a estar escuchando ustedes, cómo van a salir cosas de él a la luz. Además de eso, él es muy oscuro. No se ve que sea una persona clara, no habla claro, habla mucho con engaño. Pero sin embargo, habla bastante claro como para que le presten atención. Porque esto que le está diciendo, este candidato dice que está de acuerdo con mezclar la naturaleza biológica con lo que es la tecnología, lo que viene siendo la inteligencia artificial. También está de acuerdo en que para que los personas también de la Argentina y personas evolucionen, puedan evolucionar, que tengan que tener un chip en el cerebro. Él está de acuerdo con que tengan un chip en el cerebro. Eso es un insulto para los argentinos, diciéndoles que para que puedan evolucionar deben de tener un chip en el cerebro. Eso yo no estoy de acuerdo en que lo puedan tolerar los argentinos. Vean por el camino que van. Las ideologías de este señor no son las mejores. Así es que deberían de hacer un stop, pensar y ver lo que van a tomar de decisiones. Es increíble. Lo sigo diciendo, lo que este señor está narrando, lo que las ideas que este señor tiene. No se ve aquí que sean las mejores ideas. Y como emperador, comandante en jefe, termina así la carta, al revés. No será el mejor comandante en jefe. No será el mejor gobernador de un país. Ni siquiera el emperador de un país sale por acá. Él podrá tener muchos méritos ahora en todos los puestos públicos que tiene, todo lo que él es en este momento, pero eso no quiere decir que llegue a ser un buen presidente, no lo dice aquí la carta. Yo siempre quiero ver, cuando dije que iban para una segunda vuelta, siempre quiero ver la segunda vuelta para luego hacer un análisis, ver qué es lo que está pasando. Y me gusta también escuchar hablarlos, cómo hablan, para ver cómo los analizo. Y de esa manera yo saco una conclusión muy amena aquí. Dinero. Ah, va a haber mucho problema con dineros en Argentina. Si este señor queda de presidente, van a haber muchos problemas con dineros en la Argentina, mucha pobreza, más calamidades,
más problemas que se acercan para la Argentina, para los argentinos. Dice aquí la carta. Es un momento de pensar, un momento de saber que deben de pensar de verdad lo que deben de hacer cuando van a ir a una votación, cómo van a poner el dedo. Muchísimos videntes, clarividentes, psíquicos, dicen que el señor Javier Milei es la mejor opción. Lo ponen como ganador. Yo no lo pongo ni como ganador ni como perdedor. Lo pongo como un ejemplo que no es la mejor opción para los argentinos. Ese es el ejemplo que les pongo. Es una persona muy misteriosa, tiene un poquito de misterio arriba. No se ve que sea claro, no se ve que tenga una forma de mirar, tampoco mira de una manera clara. Y todo eso son observaciones que yo le he hecho a este señor para poderle venir a hablar aquí de esta forma a ustedes, de una manera precisa, como ustedes pueden ver y esperar estas elecciones. Ya él se considera que es el presidente ganador de la Argentina y así lo están considerando muchísimas personas. Ahora ustedes pueden hacer el cambio a una nueva elección, lo que ustedes crean que puede servir mejor. Analicen qué habla cada uno de estos candidatos para llegar a la presidencia, qué les ofrece. Pero cuando un candidato está de acuerdo a que debe de hacer una mezcla de la naturaleza del ser humano, que es una naturaleza biológica, con algo que tiene que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, hay que pensarlo. Cuando escuchamos hablar a un candidato que dice que para que el ser humano evolucione debe de tener un chip en el cerebro a estas alturas de este siglo XXI, venirse a poner un chip en el cerebro para evolucionar es otro insulto para los argentinos. Y también, según las personas creemos en las cosas espirituales y todo lo que tiene que ver con los mandamientos espirituales, debemos de saber que el ser humano es una creación extraordinaria creada por Dios y que no podemos pensar que venga un presidente a cambiar esta forma del ser humano que ha sido una crianza dada por Dios a venir a poner un chip y a venir a hacer otras cosas con las personas como si fueran un experimento y de la tecnología y de la inteligencia también artificial. Hay que tener mucho cuidado con lo que están haciendo los argentinos. Voy a recoger aquí estas cartas donde estoy viendo la oscuridad que hay en Argentina. Ahora mismo muchas personas no están de acuerdo, otros ya lo dan por presidente y dicen que es la mejor opción. No es lo que yo veo acá. Vengo a decirles que esa es una decisión que van a tomar los argentinos, pero no es la mejor opción porque estaríamos hablando algo de lo peor como lo que se ha visto en otros países también. Aquí estamos viéndolo. Seguimos viendo por acá dinero que habrán de por medio. Mucho dinero, muchos gastos, muertes que vienen, enfermedades también. Y otras cosas extrañas que van a estar padeciendo en Argentina. ¿Por qué? Porque van a padecer de mucho dolor en el ser humano. Ya ven que si este señor queda de presidente, dice que le van a poner un chip también. Que eso es un insulto para los argentinos. Siendo un país tan fuerte, siendo un país que han podido bregar con tantos otros presidentes corruptos y también que no han hecho bien sus cosas, van a venir ahora de nuevo a entregarse con otro que trae ciertas ideas raras como esto de el chip en el cerebro y todo esto. Esto no es nada que yo estoy inventando. Esto lo ha hablado él mismo. Y yo lo he escuchado porque le presto mucha atención. Y entonces lo he analizado y por eso he traído este oráculo. Como un regalo a los argentinos por estar conmigo aquí también apoyando el canal. Y que son seguidores y parte de nuestra gran familia universal en nuestro canal. Es un regalo para los argentinos. Mucho ojo, mucho cuidado. La carta termina con la carta acá de la muerte y la carta del diablo. Que son dos cartas malas. Dos cartas que no tienen mucho que ofrecer para cosa buena. De manera que hay que prestar atención a este oráculo que les digo. Hasta ahora no me he llegado a equivocar en ningún oráculo. Si yo fuera por tener predicciones cumplidas, las saco todos los días las predicciones cumplidas. Pero a veces pues ni me interesa porque usted es la persona que está viendo lo que yo digo y lo que aquí se cumple. Me gusta que ustedes mismos vean y no estarlo diciendo yo, pero ustedes tienen que ver todas las predicciones que aquí se cumplen. Y esta sería una predicción cumplida, porque si este señor llega a quedar de presidente, verán para el futuro lo que viene para Argentina, peor de lo peor. Es lo que les puedo decir. Si les gusta estos análisis que traigo, así sean agradables para uno, desagradables para otro,
pues me dan un like. Y si también quiere suscribirse a nuestro canal porque le interesa, también usted suscríbase a nuestro canal y no se pierda ninguno de nuestros acontecimientos, de nuestras expediciones, de nuestros oráculos que aquí se traen. Y si quiere algo, como era Victoria, tiene algún problema, quiere ayudarse, quiere averiguar, quiere saber algo que le inquieta también y quiere aclarar sus dudas, quiere saber qué puede hacer, alguna decisión que usted quiera también, puede hacer su consulta. Una sola consulta le puede ayudar muchísimo en su vida. Para eso tiene que hacer una cita primero, pero antes ir a nuestra página web www.moiravictoriamedium.com, moiravictoriavidentenatural.com también y moiravictoriamediumespiritual.com. Son muchos enlaces los que hay que nos llevan a la página web. Y debajo de nuestro video están todos los enlaces. Usted también ayúdese, como dice la palabra clave, ayúdate que yo te ayudaré. Usted no tenga su mente llena de burbujas, llena de cosas raras ahí, más bien al contrario, aclare su mente, aclare sus dudas y sepa cómo usted puede llegar a tener éxito en su vida y salir hacia adelante. Una sola consulta le puede ayudar. Para eso tiene que ir a nuestra página web. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Tengo a muchas personas que agradecerles por medio de que me han pues falsificado otra página de TikTok. Han hecho otra página de TikTok falsa. Y tengo a una personita de un canal que me ha dado su apoyo. Otras también me han dado su apoyo, muchísimos de nuestros seguidores me han dado el apoyo. Estoy muy agradecida porque han reportado ese canal, que es realmente lo que se debe de hacer. Y muy agradecida también con este otro joven que se llama Leonardo Clarividente, que me ha apoyado muchísimo y ha también optado por apoyar esto de este robo de este canal. Cada persona también que le han robado sus canales, pues sabe lo que es que le estén robando sus canales. Así es que muchas gracias por su ayuda, por su colaboración a Leonardo Clarividente. Le doy las gracias aquí. De verdad, gracias, gracias por su gran apoyo y gracias también por venir a cooperar. Muchísimas gracias de todo corazón. Muy agradecida por su gran apoyo. Hasta entonces, les habló Moira Victoria. Estaré con ustedes próximamente con otro oráculo muy interesante. Hasta entonces, usted guarde este video de hoy, guarde esta profecía, que estoy segura que le va a servir para comparar en el futuro lo que aquí hoy se ha dicho y lo que viene para Argentina. Hasta entonces, muchas bendiciones para todos y para bendecir a este lindo país, a esta linda tierra, como lo es Argentina, y a todos sus argentinos que componen también a este lindo y gran país. Hasta entonces, muchas bendiciones.